Vamos a ver. Si te ponen estos ejercicios, lo primero que tienes que entender es el concepto de logaritmo. Entonces, explícame con tus palabras el concepto de logaritmo. ¿Y qué número es? Bien. Con el ejemplo me he enterado, con lo que ha dicho antes no me he enterado de nada. No, ya has sabido explicarte cuando llega el ejemplo. Los ejemplos son muy fuertes y muy poderosos. Entonces, por lo que me dice, para este no has tenido problema, ¿no? Para este tampoco. Para este tampoco. ¿Este cuánto da? Para este tampoco. Para este tampoco. Este 5. Y para este tampoco, que es 2. Ahora, cuando está en el denominador, primero tienes que factorizar. Y luego usa esta propiedad tan desconocida, tan repudiada de las potencias. Entonces te queda logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 3. Y la pregunta es, ¿a qué número tienes que elevar 2 para que te dé 2 elevado a menos 3? A menos 3 y yo. ¿A qué número tienes que elevar 2 para que te dé 2 elevado a menos 3? Pues menos 3. No hay más. Este. Esto es 1 partido 10, 10 elevado a menos 1, así que la solución es menos 1. Ahora, este es más divertido. Logaritmo en base 10 de 0,0001 es 1,0001 es 1 partido 10 elevado a 4. ¿Sí o no? Es 1 partido 10.000, 1 seguido de 4 ceros. Logaritmo en base 10 de 10 elevado a menos 4 es menos 4. Estudia.